Para realizar estas fotografías tenemos que tener en cuenta la distancia entre el fondo y el sujeto. Por eso, en nuestro caso, estamos trabajando con un espacio de 3 metros por 6 de largo. ¿Qué quiere decir esto? Que entre más largo esté el sujeto del fondo, mayor va a ser el desenfoque en la fotografía. O sea, el bokeh. Más evidente se va a ver y se va a ver mucho mejor. Lo siguiente que hay que tomar en cuenta es que tenemos que trabajar con una profundidad de campo reducida. Y esto lo logramos trabajando con abertura súper baja. Estas pueden ser 1.2, 1.4, 2.8. Depende del tipo de lentes que ustedes estén ocupando. En mi caso yo trabajo con un 50mm 1.8. Si no tienen estos lentes como son el 50, 35mm, 80mm, etc., que son los que normalmente tienen esta abertura baja, pueden trabajar con un lente de kit, el 18-55, trabajarlo tal vez a un 50-55mm con lo máximo que tiene estos lentes, que son el 3.5. Lo otro que tuve que tomar en cuenta era la iluminación. Las luces navideñas nos generaban un contraluz en nuestra fotografía, así que opté por poner una luz principal sobre nuestra modelo con un esquema de iluminación Rembrandt, para que nuestra modelo resaltara en ella y la fotografía se mirara más bonita. Me aseguré que la cámara estuviera con los balances en blanco en tungsteno, ya que la iluminación con la que estaba trabajando, y estoy trabajando una iluminación que genera unos tonos como naranja, entonces necesitaba tonos fríos en la fotografía, entonces opté por los tungstenos para lograr que se bajara la intensidad de los naranjas. Y ya pues para jugar con la fotografía más efecto, opté por que las lucecitas ubicarlas frente al objetivo a la hora que estuviera haciendo las fotografías para generar como marco en el sujeto y pues que también pues, el desenfoque se generara no solo en el fondo sino también frente a nuestro modelo. Eso fue todo lo que ocupé para realizar esta fotografía. Espero que les sirva. Inténtenlo en sus casas. Y pues me cuentan qué tal les va. Le agradezco pues a Helen por ayudarnos como modelo. No subí la parte del video de ella, lo habíamos hecho. Pero hubo un problemita, como siempre. Y pues lo siento también por no haber subido video en mucho tiempo. Como sabrán, la situación pues no la meritaba. Y pues aún todavía no la merita, pero hay que buscar qué hacer. Pues espero que les haya gustado. Cualquier cosa, suscríbanse. Denle click a la campanita. Ahora sí voy a estar subiendo. Espero hacer un en vivo de esta fotografía, tal vez la otra semana, de cómo la editamos para que después se conecten y pues me pregunten pues cosas, cualquier cosa aquí en YouTube. Así que cualquier cosa, chicos, estoy a la orden. Chao.